Uno, dos, uno. Seguidamente, cedo el espacio a la segunda conferencia con el tema Evaluar para Aprender, una responsabilidad compartida a cargo de la doctora Constanza Abadía García, de la Universidad Nacional y Abierta de Colombia. Uno, dos, ahora sí, ¿verdad? Ok, continuamos. Cedo el espacio a la segunda conferencia con el tema Evaluar para Aprender, una responsabilidad compartida a cargo de la doctora Constanza Abadía García de la Universidad Nacional y Abierta de Colombia. La doctora Abadía tiene un doctorado de la Universidad Nacional a distancia de Estados Unidos, Florida. Fue miembro del Virtual Education. Fue vicerectora académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, directora y fundadora de la Fundación Escuela Colombiana de Educación para el Trabajo, CALE. Entre sus publicaciones, las competencias sociales como dinamizadoras de la interacción y el aprendizaje colaborativo. Sin más preámbulo, la doctora Constanza Abadía. Más o menos, ¿no? Me toca hacerme así. Mejor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Espero que el almuerzo no nos vaya, digamos, a distraer un poco con el cansancio, pero quiero iniciar dándole un agradecimiento muy especial al doctor Luis Guillermo Carpio por la invitación, por supuesto a la doctora Marianela Salas y Ana Cristina y a todo su equipo maravilloso, que además el haber creado estos espacios sé que para ustedes ha sido significativo. Bueno, y para nosotros también, les quiero decir que esta mañana pude compartir en alguna de las ponencias y realmente ahora mientras estoy hablando voy a comentarles lo valioso que me pareció todos los procesos de investigación que ustedes llevan. Bueno, en este momento soy la vicerrectora académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. He tenido la oportunidad de crecer en la institución en diferentes cargos, los cuales han sido unos aprendizajes importantes. Quiero decirles rápidamente qué es la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia. Es una universidad que fue creada en 1981. Somos una universidad joven que tiene un liderazgo importante en Colombia frente a la modalidad de educación a distancia. El año pasado estuvimos
trabajando con la ministra de Educación de ese entonces para abordar todo el tema de la política pública de educación a distancia. Yo no sé si ustedes aquí en el país también adolecen de una política frente a la modalidad, pero igual eso es una oportunidad para poder seguir avanzando en el proceso. En este momento tenemos 66.570 estudiantes. O sea, es un número importantísimo y una gran responsabilidad con nuestros estudiantes. Tenemos 62 sedes y una además que está ubicada en Estados Unidos, que también tiene, digamos, una sinergia con nosotros en el sentido de que tenemos doctorados y maestrías. Hay un doctorado muy interesante que quiero que ustedes conozcan, que se llama en Educación y Tecnología, que también lo ofrezco para los que estén interesados en esta propuesta formativa. Bien, en este tiempo, a mí que me pidieron que les contara a ustedes cómo es la evaluación de nuestra universidad, las experiencias, las fortalezas, las lecciones aprendidas durante todo este tiempo. Y en lo que he podido hablar con ustedes, quiero también socializarles que hemos tenido momentos de muchas preguntas y avances que también hemos compartido a ustedes en este caso y a otras universidades. Pero cada vez que uno siente que debe mejorar, es una oportunidad para seguir avanzando en colectivo. Creo que el ejercicio que ustedes están haciendo, doctora Marianela, ha sido muy importante porque las reflexiones que no se hacen en colectivo no tienen arraigo en las prácticas, no tienen arraigo. Entonces, creo que les voy a comentar un poco cuáles son los temas que voy a hablar. Lo hemos dividido como en cuatro segmentos. Uno primero relacionado con la importancia que la evaluación tenga una coherencia con el modelo pedagógico de la universidad. Recuerden que estoy hablando de la experiencia nuestra que nos ha traído también aprendizajes importantes. Segundo, la gestión de la evaluación del aprendizaje. Me comentaban Marianela y su equipo de trabajo, Constanza, háblenos de la gestión académica y también háblenos de la gestión administrativa, porque administrativamente abordar la evaluación en una modalidad como la nuestra tiene implicaciones importantes y por supuesto las académicas aún más. También algunos lineamientos que nuestra universidad hemos dado frente al diseño de la evaluación del aprendizaje. Les voy a contar cómo cada curso se nuclea a través de estrategias y plan de evaluación. Todo curso en nuestra universidad tiene una estrategia de aprendizaje seleccionada y argumentada. Entonces también les quiero comentar lo que ha significado eso. Y el uso de las TICs como recursos para la evaluación, y quiero hablarles algo muy general sobre el proctoring y monitoreo antifraude. Ayer en la mañana tuvimos la oportunidad de contarle a su rector sobre esta tecnología que estamos utilizando con los estudiantes, no porque dudemos de ellos, sino porque eso ya tiene un sentido de presencia del estudiante en campus o, como ustedes dicen, en la plataforma. Entonces también tengo un video corto del gerente de innovación y desarrollo tecnológico que ahí fue donde se creó el proctoring y monitoreo. Bien, entonces vamos a iniciar con la coherencia frente al modelo pedagógico. A mí me ha gustado escuchar cómo ustedes han planteado y han dicho, mire, en todas las universidades siempre tienen una apuesta de ser humano que formar. Y creo que ninguna quiere formar una persona que no piense. Todos queremos formar una persona que piense autónomamente, que piense críticamente, pero eso es tan fácil decirlo, ya, yo lo digo así, sencillo, pero es complejo, más no imposible, llevarlo a lo microcurricular, o sea, al núcleo de los cursos. Entonces, sobre eso vamos a hablar. La educación a distancia tiene unos retos grandísimos para los que estamos vinculados a ellos, porque realmente nos permite unas diferentes lógicas para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
no podemos hacer lo mismo que en la educación presencial. Quizás el enfoque y la evaluación, yo les decía, es una sola, pero en la modalidad podemos tener diferentes, utilizar múltiples recursos al servicio del proceso formativo del estudiante. ¿Y qué más? Ustedes ven en esa segunda parte donde decimos los roles de los docentes. Les quiero comentar que en nuestra universidad, en todos estos años que hemos tenido de vida, al principio, o sea, cuando estábamos apenas iniciando la universidad, y especialmente en el 2004, llegaban todos nuestros docentes que habían sido formados en educación tradicional, que además en la, digamos, en la formación de sus licenciaturas o de sus disciplinas, nunca les enseñaron algo innovador en la didáctica, sino, lo, digamos, elementos tradicionales. Entonces, el rol del docente tiene que ser resignificado. Y aquí estamos con los docentes. Si ustedes me dicen qué consejo yo doy, yo les digo, mira, el docente que esté en la modalidad de educación a distancia tiene que tener una fortaleza disciplinar, por supuesto, en su objeto de estudio, en su área de conocimiento. Tiene que tener una fortaleza pedagógica, didáctica y tiene que saber utilizar las TIC. Pero las TIC no como solamente un aparato más, sino cómo yo puedo, a través de esos múltiples recursos, darles un valor pedagógico y didáctico. A nosotros no nos formaron para eso. Bueno, digo nosotros los de cierta edad, porque los jóvenes son brillantes para eso. Entonces, esta resignificación cuesta atención durante la gestión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero entonces siempre en la universidad tenemos los que creen en la modalidad y otros que no, pero que tenemos que empezar a hacer todo un proceso de reflexión para que puedan generar procesos y ambientes virtuales de aprendizaje motivadores con una excelente mediación pedagógica. Entonces, y mucho más para los estudiantes. Los estudiantes vienen también de su bachillerato, de los niveles que anteceden, de una formación donde el trabajo autónomo no ha sido desarrollado. Y vienen a esta universidad o a cualquier otra que tenga la modalidad de educación a distancia y es uno de los primeros elementos cómo desarrollar la autonomía rápidamente para que puedan movilizarse mejor en los aprendizajes. Bien, les decía ahí en tercera instancia que es un hilo conductor con el modelo pedagógico. Entonces, tenemos modelos pedagógicos que apuestan al constructivismo, que apuestan a lo crítico social y en lo microcurricular apostamos al conductismo. Eso es lo que pasa. Entonces, hay una brecha que tenemos que hacer, tratar de cerrar la brecha a partir de la reflexión, a partir de la sistematización de sus experiencias e ir migrando poco a poco al proceso de movilizar ese pensamiento. Nosotros en el 2005, 6, 7, 8, utilizábamos un diseño de cursos completamente lineales y evaluábamos linealmente. Utilizábamos muchísimo el quiz, utilizábamos muchísimo el examen, la memoria, utilizábamos módulos. Yo les quiero decir para nosotros que era un módulo, o sea, era un documento que hacía el mismo docente y traía teorías y lo recogía en un solo documento. Y rápidamente eso va pasando, digamos, de actualización y en este momento ya estamos hacia una migración para que todos los cursos no estén con ese enfoque ni tengan módulos. Les quiero comentar, la migración está siendo rápida, en este momento nos quedan de 800 y pico de cursos, nos quedan casi 100 por actualizar, porque esa actualización implica un esfuerzo por parte de ustedes docentes. Aquí están todos los docentes, ¿no es cierto? Ok, bien. Entonces, eso es lo que les quiero comentar, que migrar hacia mejoramientos no se debe hacer en un solo momento, sino que deben hacerse pilotajes y tener planes de migración, puede ser por programa, por escuela, pero no de una, porque eso requiere ejercicios para el estudiante y para los docentes que implican sensibilización y contextualización.
Entonces ahí hay una pregunta que yo digo, ¿cómo se concibe desde el modelo pedagógico la evaluación del aprendizaje? O sea, ¿estoy cogiendo desde arriba o estoy cogiendo más bien desde la raíz? Para mí y para la experiencia, la evaluación del aprendizaje tiene que tener un arraigo. Y el arraigo es en el modelo pedagógico, que tiene que estar visible. ¿Cuál es el enfoque? ¿El modelo pedagógico qué es? El modelo pedagógico nos da un derrotero, las intencionalidades, una organización sistemática frente a las formas de abordar el aprendizaje y la enseñanza en una institución. ¿Cuál es la nuestra? Revisen ustedes, ¿cuál es la coherencia entre su modelo y su realidad? Y aquí hablamos, hay otra pregunta que es, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del modelo pedagógico y su puesta en práctica? Para lo que yo les decía, para ver si hay brechas o no. ¿Por qué? Porque esto nos da unidad de criterio. Miremos aquí esta imagen. Yo he querido representar en esta gota que va cayendo, si ven cómo va irradiando, digamos, y se va ampliando esa caída. Lo que quiero aquí simbolizar es que esos referentes institucionales, ese discurso escritural que está en el modelo pedagógico, en ocasiones está solamente en la biblioteca. Solamente está en la biblioteca, o está en planeación, o está en académica. Y a nosotros también nos pasó eso. Un documento muy fuerte, epistemológicamente muy fuerte, y una praxis que había que seguir nutriendo. Entonces, eso que nos permite un horizonte compartido, es decir, no es lineamientos unilaterales, no en ningún momento, pero cuando tenemos apuestas comunes, es más fácil una práctica común, obviamente con la libertad que implica un ejercicio del docente o director de cátedra diseñando un curso. Y decimos aterrizar en lo microcurricular. Bien. ¿Cuál es nuestra concepción de evaluación en la universidad? Entonces, la evaluación para nosotros es inherente al aprendizaje. Entonces, uno sabe que la evaluación teóricamente tiene unas dimensiones interesantes como son evaluar para aprender, evaluar desde el aprendizaje, o sea que podamos conectar también con los saberes previos. Por supuesto, la evaluación del aprendizaje, pero también como aprendizaje, es decir, revisar nuestras prácticas y poder mejorarlas, cuestionarlas y, por qué no, compartir las buenas experiencias. Para nosotros es importante favorecer el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, porque esos son, digamos, los aprendizajes que están en el centro de nuestro modelo pedagógico. Potenciar los procesos de comprensión y aplicación del conocimiento. Yo les voy ahora a compartir unos principios que tenemos en la UNAD frente a la evaluación y que esta mañana, escuchándolos, me parecieron interesantes, y ahí ustedes también tienen esos principios por lo que pude ver. Y crear la cultura del pensamiento, es decir, cómo puedo movilizar en el estudiante mejores el pensamiento en términos generales. En nuestro modelo, o en el discurso, copié textualmente unos, digamos, un texto, que es textual, o sea, ahí está en comillas. Entonces les quiero contar. Y resalté en colores algo importante, que es: la evaluación se concibe para nosotros como una estrategia didáctica. Y la estrategia didáctica lo que hace es facilitar el aprendizaje. También miren lo que dice en morado. No solo es de interés los productos observables, sino también los continuos procesos de interacción que dieron origen a esos procesos. Entonces me pueden preguntar, ¿y cómo usted se da cuenta de la interacción? Porque nosotros casi todos los cursos están virtuales, casi todos están virtuales. ¿Y por qué? Porque nuestro modelo pedagógico es apoyado en e-learning. Y estar apoyado en e-learning no es solamente algo, un instrumento más, sino que el e-learning tiene un gran potencial comunicativo e interactivo. Y si ese es el gran potencial comunicativo, como docente tengo que posibilitar la interacción entre estudiantes, entre contenidos y estudiante, entre docente y estudiante, y esa interacción se ve papel calcante, como digo yo, en la plataforma.
Entonces, la plataforma para mí no es tan importante, sino lo que sucede en la plataforma entre sujetos. Entonces, ahí esa interacción, el docente nuestro la está monitoreando, la está potenciando y por supuesto que ve el producto final, pero también ve todo el recorrido que el estudiante realiza para llevar a cabo los productos. Y por último, se debe revisar cómo el estudiante evoluciona en esas interacciones, cuál fue su papel en cada una de ellas, sus fortalezas y sus debilidades. Les he traído este famoso videoclip que tanta dificultad hemos tenido, pero que quiero agradecer al equipo, bueno, de tecnología que nos ayudó, el de medios, y lo voy a colocar para que ustedes vean cómo la evaluación está modelo pedagógico viva en el modelo. Apoyado en e-learning. El modelo pedagógico de nuestra universidad es una construcción colectiva propia. Responde a las particularidades y necesidades de la educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje. Se sustenta en los paradigmas pedagógicos, constructivista social y crítico social, los cuales fundamentan los procesos formativos en la institución. Su escenario de acción integra el e-learning y la ecología formativa. El modelo promueve tres tipos de aprendizaje. Aprendizaje autónomo. Es un proceso de apropiación crítica de la experiencia vital, intelectual y cultural a partir del reconocimiento de la realidad personal y social. Aprendizaje colaborativo. Es la base de la construcción del conocimiento que requiere de validarse, socializarse, reconocerse y contextualizarse. Aprendizaje significativo. Sugiere que el conocimiento debe contextualizarse y aplicarse de acuerdo con las situaciones en las que se enmarca y con los escenarios donde se desarrollan las personas. Para mí la UNAD fue una buena opción para estudiar porque pienso que cualquier persona de edad o de temprana edad que trabaje, que tenga responsabilidades y que de verdad quiera estudiar, este es el ambiente en donde puede hacerlo, ya que uno prácticamente se pone en el horario de estudio, los tutores se adaptan a tu horario, tú escoges tu horario, en fin, quien no estudia es porque no quiere, y considero que estudiar a la edad que yo tengo, para mí es uno de los más grandes logros que he tenido. Dimensiones del modelo pedagógico UNAVISTA. E-Estudiante. Es el centro del proceso formativo en la UNAD. Es un sujeto activo, consciente de su realidad, con capacidad de autodeterminación, autocontrol y autogestión, lo cual fundamenta el aprendizaje. El currículo. Punto de partida de la construcción pedagógica que establece vías de comunicación entre las disciplinas, las comunidades y los contextos. El mediadores. Son los docentes, consejeros y monitores que orientan, acompañan, facilitan y reflexionan el proceso de aprendizaje de los estudiantes en multicontextos. E-medios. Los recursos que, soportados en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación, configuran la base para el diseño de las acciones educativas. E-mediaciones. Son construcciones pedagógicas que establecen procesos de acompañamiento formativo, comprometen un ejercicio didáctico y permiten el desarrollo de procesos de aprendizaje. Evaluación, proceso sistemático, formativo, sumativo que da cuenta del aprendizaje del estudiante. Está diseñada por procesos y competencias. Es elaborada por el director de curso y su red de docentes, quienes relacionan los contenidos, la estrategia de aprendizaje y el plan de evaluación para así fomentar la cultura de pensamiento crítico y creativo. Su diseño contiene las siguientes fases.
planeación, diseño, aseguramiento de la calidad, análisis de resultados y el plan de mejoramiento que dan cuenta de la rigurosidad del proceso. Para mí la evaluación ha sido constante, progresiva, con un acompañamiento que me ha permitido ver en qué es lo que estoy fallando, en qué necesito mejorar y qué es lo que se espera de mí. Definitivamente me ha ayudado a que mi educación sea una educación verdadera, una educación efectiva, lo que yo necesito para el momento. E-comunidad. Contexto social, donde tienen lugar las interacciones entre los participantes del proceso educativo que derivan del ejercicio académico, concretan la relación entre la universidad y la sociedad. El modelo pedagógico cuenta con tres dimensiones que articulan a las demás y le permiten a la universidad cumplir con su propuesta formativa. E-bienestar. Forma parte de la filosofía y cultura organizacional. Fomenta el desarrollo psicoafectivo, espiritual, estético, físico, recreativo, social y ambiental dentro de un espíritu solidario y comunitario. E-calidad. Son todas aquellas acciones institucionales orientadas a garantizar el cumplimiento de las responsabilidades sustantivas de la universidad en los servicios que presta. E-investigación. Son los procesos que a partir de la lectura crítica y de indagación de la realidad permiten producir, manejar y compartir conocimiento en escenarios de colaboración configurados como redes o comunidades virtuales de investigación mediante el uso y la apropiación de las múltiples posibilidades que ofrecen las herramientas web 2.0 y 3.0. Con este video lo que quería era mostrarles la importancia que para nosotros tiene la evaluación dentro del modelo pedagógico. Hablemos entonces de la segunda parte, que es la gestión de la evaluación del aprendizaje. Aquí vinculé aspectos administrativos, de orden político y por supuesto de orden académico, digamos en el otro segmento que voy a hablar. Aquí, en la gestión de la evaluación, es muy importante para nosotros, fue muy importante la construcción y la gestión de las políticas institucionales frente a la evaluación. Si bien es cierto que cada director de curso o cada director de cátedra, como ustedes lo llaman, puede plantear innovaciones propias, debe haber unos elementos generales. Para nosotros es importante porque manejamos 800 y pico de cursos, no podemos dejar que cada uno vaya al ritmo que quiera y coloque teorías en la evaluación, sino que hay unos lineamientos generales que deben estar socializados y apropiados por todo el cuerpo académico. Tenemos, ahí es otro meollo, y a mí me decían, hable de las fortalezas, hable también de las lecciones aprendidas, al final traté como de organizarlas, pero les quiero decir que ahí tuvimos una dificultad. Porque emitíamos los lineamientos, pero no había una apropiación y en eso estamos en este momento. Estamos tratando de seguir movilizando voluntades para que esas políticas se irradien de manera general, las grandes, no las transversales. Estrategias de cualificación docente. A los docentes tenemos que seguirlos cualificando. Para nosotros es muy importante la cualificación para toda la vida. El docente en nuestra modalidad sí que tiene que actualizarse, todos, por supuesto, pero nuestra modalidad también lo deben hacer. Y una reflexión de las prácticas educativas. Es una invitación para que nosotros manejemos las comunidades de práctica profesional. Esto que ustedes están haciendo es un ejemplo de comunidades de práctica profesional. Las comunidades de práctica son aquellas que comparten aspectos positivos, aspectos negativos, son las que sistematizan, son las que tratan de leer lo cuantitativo y de trabajar muy fuerte lo cualitativo, y creo que aquí lo están haciendo. Qué interesante es que el director de cátedra, yo no sé si acá tiene, pero para nosotros el director de curso tiene sus docentes que están en todo Colombia, y hay que hablar, hay que dialogar, hay que generar espacios de debate, hay que generar espacios de comunidad académica, obviamente en términos muy respetuosos, pero cuando la política es, por ejemplo, solo construida por la vicerrectora, estamos, por ejemplo, en mi caso, como
repertorio, ¿no es cierto? Si yo llego y me siento y la construyo, no. Tiene que ser un ejercicio de análisis colectivo para que después, por supuesto, las unidades académicas encargadas las unifiquen, se socialicen en órganos colegiados como los consejos de escuela, el consejo académico, y posteriormente empezamos nuevamente el proceso de apropiación. Porque si va al revés, ahí es cuando empezamos a tener alguna dificultad. Te estoy contando es mi experiencia. Bien. Bueno. Para nosotros es importante, tenemos un sistema nacional de evaluación del aprendizaje liderado por una persona que tiene formación en educación y tecnología. Esta persona tiene nivel de doctorado y tiene un equipo de trabajo en las escuelas donde ellos movilizan también todas esas reflexiones. Pero entonces miren que ahí hay un líder nacional, segundo hay una articulación con los coordinadores de programa y tercero tenemos un circuito académico, así lo llamamos. Y quiero contarles qué es el circuito académico, pero ustedes ven aquí en la parte de abajo que tenemos 48 programas, 800 cursos que están, digamos, en un proceso de certificación. Nunca migramos un curso a la plataforma sin que pase por un proceso de acreditación riguroso con unos estándares internacionales. O sea, para nosotros migrar un curso requiere un esfuerzo grande. Les quiero contar cuánto nos demoramos diseñando un curso, un año. Más o menos un año es un rango de tiempo que nos demoramos y actualizando un curso lo hacemos casi en mes, mes y medio, de acuerdo, digamos, a la situación del curso como tal. Entonces, normalmente acreditamos los cursos antes de iniciar un periodo académico. Y ahí hay muchos actores involucrados en la acreditación de un curso. Entonces, ese proceso yo siempre lo recomiendo y les voy a contar cómo es el circuito académico que nosotros tenemos. El circuito académico que ustedes también lo tienen, por supuesto, es el decano nacional, el líder nacional de programa, o sea, es el director de programa, que ustedes a veces dicen en otras universidades, nosotros lo llamamos líder nacional de programa, el director de curso, que creo que es el de cátedra para ustedes, el de cátedra, y su red de docentes. Para nosotros, un director, por ejemplo, alguien de cátedra, tiene 25 personas trabajando con él y esas personas están atendiendo a un múltiple número de estudiantes. Ese es como el circuito académico. Dígame si no tenemos nosotros apropiada la política de evaluación, el enfoque de evaluación, los criterios de la evaluación. Usted se imagina en un universo que tenemos de docentes, de 2.200 docentes, ¿qué pasaría? Cada cual haría su propio estilo, cada cual no. Hay unos generales, y vuelvo a decir, por supuesto que hay libertad, pero con unos, digamos, con un terreno abonado general. Bien, para nosotros manejamos una evaluación por procesos y evaluación por competencias. La evaluación por procesos, aquí hay unos elementos importantes que es la valoración continua y el acompañamiento continuo a los estudiantes, ¿sí? Entonces aquí viene la importancia de la realimentación. Siempre dentro de la educación a distancia la realimentación juega un papel importante, igual que en la presencial, pero aquí mucho más. Ayer les comentaba de una palabra que son los soliloquios. O sea, yo solo como estudiante me puedo correr el peligro de quedarme solo en el proceso, porque las personas o algunos docentes, no todos, piensan que estar estudiando o estar en una modalidad es abrir lecciones, cerrar lecciones y que la máquina califique. Eso es, digamos, un enfoque que no debe ser dentro de la modalidad de educación a distancia. Acuérdense que la interacción es importante, el acompañamiento es importante. Entonces la realimentación tiene como unos elementos importantes que son: la realimentación tiene que ser permanente, tiene que ser pertinente y tiene que ser útil para el estudiante. Entonces encontramos múltiples formas de los docentes para evaluar. Está el docente que es muy sencillo para evaluar y le dice todo está bien, pero bien en dónde.
aquel docente que es integral en su forma de hacer, digamos, una realimentación. La realimentación o el feedback de verdad debe tener una categoría muy importante, y es que sirva para que ellos mejoren rápidamente. Porque realimentamos y perdió la nota. Perdió. Entonces, ¿qué alcance tiene? ¿Qué alcance? Debe ser un feedback mucho más proactivo. Esa es una reflexión que quiero dejarles. La segunda oportunidad es importante. La segunda oportunidad es otra reflexión. Y la evaluación por competencia, que por supuesto ahí tiene que estar muy relacionada con situaciones hipotéticas y también con situaciones reales. Bien. Hemos declarado unos principios para nuestra evaluación. El primer principio es la eticidad, así lo llamamos, o sea, lo ético. Y esa es una responsabilidad del docente. En el diseño del curso tiene que diseñar el plan de evaluación, que tiene que ser transversal. ¿Por qué es ético? Yo lo llamo un momento sublime. No es, y quiero articularlo con lo que decía el doctor Juan Manuel. ¿Qué es? Yo puedo hacer la evaluación con algo que sea completamente inútil, que no tenga significado para el estudiante, que sea algo vacío, algo inerte, y ahí estoy trabajando la categoría de la motivación. Entonces, es una responsabilidad del docente y tiene que considerar que el hacer o diseñar la evaluación es un momento sublime que está bajo la responsabilidad de él en términos de diseño. Lo otro es la significatividad. Es decir, que lo que yo esté evaluando sea motivante, sea útil, sirva para algo. En ocasiones le colocamos a un curso tantas cosas que no tienen utilidad, que lo que hacen es atomizar el curso y llenarlo realmente de estrés al estudiante. Otro elemento es la objetividad. Esta objetividad sería una correlación sistémica entre las intencionalidades formativas, los contenidos curriculares y un plan de evaluación. Bien, y tenemos la ecologicidad. Esa es como otra categoría importante y es la economía pedagógica. Eso suena como comercio, ¿sí? Una economía pedagógica, pero ¿qué es? No hay que llenar al estudiante de tantas pruebas o de tantos procesos. Hay que evaluar lo necesario, lo necesario. Y a mí me gustó mucho escuchar esta mañana a, creo que fue Alfonso, cuando decía, mire, la ecologicidad quiere decir, pregunte lo que tiene que preguntar, movilice lo que hay que movilizar, pero no llenen de tantas actividades en un curso, sino las necesarias, las suficientes para desarrollar los propósitos de formación. Bien, nosotros tenemos unos momentos de evaluación que si ustedes lo miran como momentos, pues suena segmentado, pero miren cómo está acompañado de la palabra interdependientes y articulados. Es decir, tenemos tres momentos de evaluación, una evaluación inicial, cuando ha pasado la primera y segunda semana, que más que todo es para mirar saberes previos e iniciar proyectos, ya les voy a comentar. Tenemos unas evaluaciones intermedias que van desde la tercera semana hasta la semana 16 y tenemos una última evaluación que es en la semana 17 y 18. Todo lo hacemos en campus, solo la evaluación final la hacemos in situ. O sea, los estudiantes van al SEAD más cerca de su vivienda y ahí presentan, digamos, la evaluación. Pero cada vez la estamos mejorando. Es decir, la idea es que ojalá ya no vayan, porque nosotros, nuestros cursos están trabajados por estrategias de aprendizaje. Pero todavía no hemos llegado hasta ese punto. En la actualidad, pues ellos van solamente en esa época que llamamos evaluaciones nacionales y ahí ellos van al SEAD y ellos ahí ya desarrollan su evaluación. Unos. Otros, en la migración en que estamos, es que ellos dentro del mismo curso en la plataforma hacen su evaluación final. Y ahora les voy a explicar un poco por qué. Bien. ¿Qué alineamientos nos... ¿Qué alineamientos hemos dado?
que puede también significar algo importante para ustedes. Todos los cursos nuestros tienen una estrategia de aprendizaje y eso no es, digamos, eso es reciente, no tiene un tiempo largo desde el momento en que nació la universidad. Eso quiere decir que llevamos utilizando la estrategia de aprendizaje desde hace como año y medio y nos ha ido muy bien con esa innovación. Antes no teníamos estrategias, evaluábamos de diferentes formas en un periodo de 16 semanas y ahora no. Ahora cada curso tiene una estrategia de aprendizaje, tiene que estar por supuesto articulada con la estrategia de evaluación y entonces eso implica un trabajo muy grande porque si el docente no sabe diseñar la estrategia de aprendizaje, pues la propuesta de innovación no nos sirve. Entonces nos ha tocado cualificar a los docentes para que ellos puedan realmente diseñar objetivamente muy bien una estrategia de aprendizaje porque una estrategia tiene pasos, tiene componentes y ahí tenemos que seguir rigurosamente ese proceso. Entonces, para nosotros la estrategia de aprendizaje es un conjunto muy articulado de acciones para alcanzar realmente una meta educativa. Y estas son, entre otras, por supuesto, las que estamos utilizando. Aprendizaje basado en problemas, investigación-acción participativa, aprendizaje basado en investigación, que es muy parecida a la experiencia de Ana Cristina Parra. Ana Cristina está por acá. Ah, Ana Cristina, mira cuando yo la veo a ella socializando toda esa propuesta, digo, mira, es lo mismo que nosotros tenemos, ¿sí? Es una estrategia de aprendizaje y Ana Cristina, sí o no, que es compleja en su diseño, es bien compleja. Pero esos esfuerzos los van a recibir nuestros estudiantes con aplausos, porque no es más de lo mismo, no es preguntar memorísticamente. O sea, allí hay un proceso de pensamiento bien interesante. Hay otra que es aprendizaje basado en proyectos, que ustedes la conocen, aprendizaje basado en simuladores. Para nosotros eso ha sido una innovación importante. Tenemos algunos cursos con simuladores y acuérdense que la simulación es precisamente entrar en un mundo que es recogido por supuesto de la vida real, pero que te la presentan en un escenario simulado. Es bien interesante, lo tenemos con administración de empresas, con la carrera de administración, tenemos algo con el programa de psicología, inclusive estábamos ya hablando con el decano para poder empezar a acercarnos y mirar cómo vamos a contarles cómo ha sido nuestra experiencia y también aprender de las maravillosas experiencias de ustedes. Lo vamos a hacer con agrarias y con administración. Tenemos aprendizaje basado en tareas, eso lo estamos utilizando mucho para la formación en inglés. Los cursos de inglés son transversales para todos nuestros estudiantes y están utilizando mucho esta estrategia y el estudio de caso, entre otros. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos desarrollando el sílabo del curso, como docente, yo tengo que decir por qué escogí esta estrategia y empezar a diseñar los pasos y los componentes. ¿Qué le he dicho a Marianela y a su equipo? Tengo un documento aquí en mi tablet que se las voy a dejar, donde hablan de estas estrategias, qué significan, cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del docente y cuáles son los pasos. Ellas la van a revisar en primera instancia, van a mirar cómo lo van a utilizar para compartir con ustedes o qué ajustes le hagan, pero esas se las dejo pues para ustedes. Esas no son traídas solamente de teoría, las recogimos como experiencia en cada escuela, o sea, cada escuela que tenemos trató de sistematizar la experiencia y por supuesto ahí hay referentes teóricos en el documento, pero esta es traída de la experiencia en esos escenarios. Me parece que podrían ustedes revisarla, estudiarla y ojalá les pueda servir para su trabajo. Bien, tenemos unas fases. Entonces, estas fases todos las tenemos que llevar a cabo. Las fases en el diseño que le llamamos la ruta de la evaluación del aprendizaje. Entonces, primero hay una fase de planeación. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del momento sublime? Entonces, ahí el docente tiene que enfrentarse a ver
cuáles son los propósitos del curso. Que mire, cuáles son realmente, qué competencias yo quiero desarrollar. Y mirar, después de eso, cómo voy a trazar el derrotero, tanto en el aprendizaje como en la evaluación, para llegar a ese punto. Entonces hay un momento de planeación. Hay un segundo momento que es de diseño. Entonces ahí, en ese diseño, todas las actividades que planteemos, teniendo en cuenta los principios que le comenté, tienen que empezar a trabajarse en la estrategia de aprendizaje que los docentes han seleccionado. Y ahí tenemos pruebas objetivas abiertas, pruebas objetivas cerradas. Las abiertas son todas las que salen, digamos, de estas estrategias, pero nosotros también tenemos quizzes. Nosotros también tenemos exámenes cortos. Lo que sucede es que hay que resignificarlos. Por ejemplo, tenemos unos quizzes en línea, y esos quizzes en línea lo que hacen es darle al estudiante una lectura, y a partir de esa lectura empezamos a hacer indagaciones sobre comprensiones de esa lectura. Eso es, digamos, un ejercicio frente a los quizzes en línea. Tenemos en tercera fase un aseguramiento de la calidad. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no es transversal, sino que es una parte. Ya les voy a decir. ¿Recuerdan el circuito académico que les mencioné? Que hay el director, el decano. Bien. Dentro de cada escuela hay una persona que tiene muchas fortalezas en evaluación del aprendizaje. Y entonces el docente, hay un docente que revisa lo que el director de cátedra ha hecho. Entonces revisa y dice, ven, es como un par que le dice, ven, yo reviso tu plan de evaluación. Pero no es ni punitivo ni más faltaba, sino es para tener, digamos, filtros que me puedan decir, ¿sabes qué? Yo siento que aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que revisa? Las guías, las rúbricas, que haya articulación de los propósitos de formación con las evaluaciones, porque en la sistematización que hice hace, yo creo que 9 meses, encontramos que el propósito estaba aquí y hay dificultades en la evaluación. O sea, evaluamos lo que no tenemos que evaluar. Tenemos también otra fase que es el análisis de los resultados. Entonces, aquí, esto a mí me ha dado excelentes resultados. Si ustedes me preguntan, de todo ese universo de cursos, el Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje sabe en dónde están nuestras fortalezas y también sabe en dónde están nuestras debilidades. Por ejemplo, tenemos unos cursos introductorios donde tenemos problemas. O sea, estamos monitoreando todo lo que está pasando cuantitativa y cualitativamente la evaluación con los estudiantes, en dónde están teniendo las fallas, qué es lo que está pasando. Eso se le entrega a las escuelas hacen revisión y de inmediato entramos a la quinta fase, que es un plan de mejoramiento. Seguramente hay que mejorar la estrategia de aprendizaje, seguramente hay que mejorar las actividades. Y escuchamos al estudiante. Cuando vemos que el estudiante se le está yendo muy mal de manera repetitiva, ahí es cuando empezamos a ver qué es lo que está pasando, y eso es lo que tiene que hacer la comunidad de práctica profesional, analizar y decir, mire, algo está pasando, no podemos pasar periodo tras periodo, semestre tras semestre, como ustedes mencionan, viendo que los estudiantes están yendo mal, cuando nuestra responsabilidad es que todos salgan motivados y avancen en el proceso. Este ejercicio yo lo recomiendo cantidad, porque nosotros lo hacemos, miramos qué pasa en la escuela, qué pasa en el programa, qué pasa en la universidad. Y tengo escaneado todo lo que está pasando para poder mejorar. Bien, las estrategias de evaluación para nosotros han sido importantes, pero creo que tenemos que seguir mejorando en autoevaluación. Yo no les voy a decir qué es la autoevaluación, porque ustedes saben que es un ejercicio de reflexión, y si nosotros tenemos como apuesta el aprendizaje autónomo, pues la autoevaluación es importante. Pero la reflexión va a lo siguiente. Si en los cursos tenemos las matrices y los instrumentos de evaluación, instrumento por instrumento no vale tanto como lo que yo hago con los resultados de la autoevaluación. ¿Para qué me sirve? O solamente digo yo, no, sí, cuando viene el par del Ministerio de Educación, digo, no, claro, nosotros hacemos autoevaluación, hacemos COO,
hetero para el yo. Pero para el estudiante, ¿qué significa autoevaluar? ¿Y qué significa para el docente para ir acompañando en el proceso? Esa es mi reflexión. Yo no quiero hablar de las matrices, yo no quiero hablar de las categorías, sino que quiero decirles la utilidad. Ahí hay otra brecha en el proceso de autoevaluación. Frente a la coevaluación, sí les puedo decir, es muy importante y se da de manera significativa en los trabajos colaborativos. La coevaluación debe servir para algo, y es cuando el par le puede decir al otro con respeto y con unas categorías, por supuesto, que ha seleccionado el docente, cómo puede mejorar. Entonces, cuando hacemos trabajos colaborativos, es importante que en la coevaluación manejemos o evaluemos la interacción. Y en la interacción es la interacción permanente, la interacción al principio, durante y al final. Pero que también no sea que evaluemos cuántas veces entró el estudiante a la plataforma a argumentar, sino cómo estuvo la calidad de esa argumentación. Realmente es fuerte, y más que todo, nosotros como docentes tenemos que ayudar a promoverla y a que coja cuerpo la argumentación. Eso no es fácil. No es fácil porque siempre decimos, los estudiantes salen de bachillerato con dificultades en su lectoescritura, pero nosotros tenemos una responsabilidad de fortalecer. En la universidad, a partir del año pasado, creamos un programa que se llama Plan de Acción Pedagógica. El plan de acción pedagógica es aquellos estudiantes que tienen algunas debilidades, de inmediato los pasamos a ese plan de acción pedagógica para acompañarlos y sacarlos, digamos, adelante en sus procesos, digamos, o con sus debilidades. Bien, la heteroevaluación, bueno, es así, yo creo que no vamos nunca que les expliquemos, que yo les explique, y entro aquí a los recursos de la evaluación. Eso es lo que nosotros estamos utilizando. Nosotros utilizamos muchísimo los foros colaborativos, los sincrónicos y los asincrónicos. Los sincrónicos los hemos incorporado hace unos meses, yo creo que hace un año, porque antes teníamos mucha asincronía en la plataforma. En este momento ya tenemos momentos sincrónicos donde el docente se encuentra por web conference con los estudiantes, pueden hacer grupos hasta de 100 personas. En ocasiones tenemos profesionales expertos en la materia para que profundicen en algunos temas, y la sincronía al principio no estaba bien, muy pocas personas. En este momento entran muchísimas personas a los encuentros sincrónicos. Es parte de la cultura. Tenemos el e-portafolio, las pruebas objetivas cerradas, las abiertas, los cursos en línea, el blog, la web quest también ha sido, digamos, un factor exitoso en el proceso. Y ahora les quiero compartir, ya me faltan afortunadamente, los minuticos alcanzo perfectamente, es el Protory. Quiero que ustedes escuchen al gerente de innovación lo que significa esta, digamos, este dispositivo. Es un sistema que analiza el comportamiento del estudiante en campus. Eso quiere decir que están monitoreados todos los estudiantes, y cuando el estudiante entra desde otro dispositivo móvil que no es usual, de inmediato se generan unas alertas, porque, digámoslo o no, en ocasiones, que no es la gran mayoría, tenemos estudiantes casita, como en la modalidad tradicional, que colocan a otra persona para que le realice los foros, los exámenes, en fin. Entonces, esto lo hemos creado, no es la gran mayoría, reitero, pero es un sistema que nos sirve inclusive para que el Ministerio de Educación, pues también no nos moleste, pero también nos sirve para hacer ejercicios de reflexión con aquellos estudiantes que quieren suplantar la identidad, que puede ser completamente posible. También, el otro video que tenía era, hacemos rastreos cuando están en procesos de evaluación, hacemos rastreos con el iris, hacemos rastreo con algunos
elementos faciales y con eso ya sabemos, es decir, yo estoy presentando mi evaluación y desde inmediato sale en el computador una alerta y dice por favor, quite su huella, le vamos a tomar una foto y eso es, digamos, aleatorio, ¿sí? Es aleatorio. Eso pues nos ha ido bien, sé que eso tiene sus más, tiene también sus menos, pero es una realidad. Yo no puedo decir que es completamente que los estudiantes todos tienen un buen comportamiento. No, yo les tengo que decir, no pasa. Eso es lo que está sucediendo y bueno, también nosotros creamos este sistema y ha tenido muy buenos resultados. Bien, eso era lo que quería compartirles. Aquí tenía las lecciones aprendidas, los aciertos. Creo que los aciertos es tener una política de evaluación, tener una persona encargada del sistema articulado con las otras escuelas, tener implementado la ruta, el enfoque de la evaluación para aprender, pero hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando como la cualificación de nuestros docentes, dinamizar la cultura de la auto y la co, pero como yo les digo, que esta sea útil, no que sea solamente un diligenciamiento de instrumentos, sino que pueda permitir la reflexión en nuestros estudiantes. Esta es, digamos, la experiencia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD Colombia. Preguntas, las que quieran, voy tomando nota. Buenas tardes, Roberto Fallas de la sede Purical. Una consulta, es que me parece que la universidad de ustedes es una universidad muy orientada hacia la docencia. Los profesores de planta de ustedes son de tiempo completo, porque nosotros trabajamos con profesores un cuarto de tiempo, entonces es cualitativamente distinto. Quisiera saber si eso es así. Gracias. Gracias. Tenemos docentes de planta. De un grupo de virtud de 2.000 docentes, 98 son de planta. Los demás son, o sea, es mínimo lo que tenemos en planta. Los demás son, nosotros los llamamos ocasionales, que han sido vinculados por 11.5 meses. Tienen todas sus prestaciones y ellos tienen diferentes tiempos. Tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra. Sí, pero realmente de planta tenemos muy pocos. Buenas tardes, soy Chacón de la ECA, de la Escuela de Educación. ¿Me recuerdas su nombre? Cinia Chacón. Cinia. Usted hablaba que cuando hacían la migración de los cursos se tardaban casi un año. Y nos mencionó de que trabajaban en algunos estándares internacionales. Lo que me gustaría era como que nos cuente cuáles son esos estándares en los que se está basando la universidad. Bien. El diseño de los cursos se demora un año, pero la migración se demora una semana. Es decir, el diseño como tal, que es el pensar en el curso, el docente, en su plan de evaluación, la estrategia de aprendizaje, exacto, se demora, digamos, un año. Pero la migración se demora, o sea, es cuestión, realmente es algo tecnológico muy rápido. Utilizamos la Quality Matter y en este momento a esa rúbrica le estamos haciendo unos ajustes propios de la universidad, le comentaba la doctora Marianela, que nosotros teníamos dos miradas, una mirada tecnológica y una mirada muy curricular. En este momento estamos terminando, la llamamos rúbrica académica, y esa tiene una cantidad de componentes psicológicos, de propósitos de formación, la estamos terminando. Cuando la termine Marianela, la compartimos.
para que ustedes también nos compartan la de ustedes, poder aprender de su experiencia. Yo creo que en este momento, ¿sabe qué estamos haciendo? Yo ya la terminé, pero para mí terminar no es cuando yo la haga, sino cuando la valide con mi cuerpo académico. Y en este momento estoy recorriendo todo Colombia en ese proceso. La idea es que todos conozcan la rúbrica, que los docentes nos la nutran, porque ellos son los que la van a utilizar. Yo por ahora no, porque estoy en términos de política. Y cuando ellos la nutran, ya sale oficialmente la rúbrica que ya estamos ajustando, que es la internacional. Pero esta de Quality Matter es la que nosotros, digamos, hemos recogido un poco de la de Quality Matter, un poco de la experiencia nuestra, que va a quedar algo, pues yo creo que muy bueno. ¿Sí te respondí, Cine? Buenas tardes, mi nombre es Susan Solís. Susan. Sí, doctora, bueno, no sé si es que va en ahí, me perdí un poquito en la pregunta que hizo la compañera, es sobre la acreditación de los cursos, que bueno, era como si mencionaba las grandes dimensiones, pero usted ya mencionó algunas, pero entonces, ¿cuáles son los actores sociales que participan en este proceso? La acreditación de cursos. Primero tenemos nosotros en la universidad varias vicerrectorías. Hay una vicerrectoría académica de investigación, una vicerrectoría de aspirantes, estudiantes y egresados, una vicerrectoría de relaciones internacionales, una vicerrectoría de desarrollo regional y proyección comunitaria y una vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas. Entonces, son muchas vicerrectorías. Entonces, nosotros trabajamos muy mancomunadamente. Esta vicerrectoría académica de investigación trabaja con la vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas, y ahí están los actores. Entonces, en los primeros actores están dentro de las escuelas. Primero se acredita un curso dentro de las escuelas para revisar la coherencia disciplinar y con los propósitos de formación, que la competencia esté bien formulada, que los propósitos de formación realmente respondan, que la bibliografía pertenezca al enfoque del programa, la bibliografía complementaria, o sea, son todos estos elementos. Y ahí hay como un visto bueno. Después pasan a esa vicerrectoría que les comenté de medios y mediaciones pedagógicas y tienen otros elementos de tipo tecnológico antes de subir al curso. ¿Cuáles son esos elementos tecnológicos? Curaduría de contenidos. Es decir, que los contenidos que nosotros hemos referenciado realmente los podamos utilizar. No todo lo que está en la web es abierto y para todo el mundo. O sea, eso es importante. Hay que tener permisos. Nosotros hacemos una curaduría que estén utilizando nuestra biblioteca, que es además una biblioteca virtual grandísima. También que los links que nosotros estamos planteando en el curso abran como tienen que abrir, porque no hay nada más, digamos, incómodo para el estudiante que cuando haga clic, la URL esté dañada. Entonces, es como por darte un ejemplo, o sea, que ahí se evalúan elementos de tipo tecnológico, que cuando un director de curso o uno de cátedra decidió subir un objeto virtual de aprendizaje, un video, realmente el video cargue bien y lo pueda ver bien el estudiante. Así ven que es toda esa mirada y esa revisión. Entonces, en esa vicerrectoría revisan que el video sí lo pueda abrir, que lo pueda abrir rápido, que el link no esté dañado, y si no, devuelve y no se acredita. Para que el último producto que le llegue al estudiante realmente sea un producto, pues, con las calidades que uno quisiera tener. Doctora Costanza, muchas gracias por su brillante exposición. Quisiera una preguntita y a ver si es posible encontrar un tema. Uno es sobre lo que es la producción de materiales didácticos. La universidad para la cual usted trabaja produce el material didáctico y cómo se asegura la evaluación de los aprendizajes en ese material. Porque en el caso nuestro, en los diseños de curso, se establece las estrategias de aprendizaje,
actividades variadas que va a tener énfasis en el curso. Luego se trata de hacer un material, en el caso de las escuelas interoficiales, que más del 70% de los materiales nuestros son internos, entonces está a nivel de la universidad. Y lo otro era, si es posible, que se amplíe este tema de la cultura para construir comunidades de práctica profesional. Bueno, hace años todo lo producíamos nosotros, tengo que decir. Nosotros le pedíamos, contratábamos a un docente, le decíamos, mire, durante este tiempo usted va a producir un módulo sobre introducción a la psicología. Y en ese módulo va a trabajar las teorías, la gestal, va a trabajar el conductismo, etcétera, etcétera. Ya no. Ya no. Nuestros módulos no los hemos sacado. Es un recurso más para el estudiante. No los hemos sacado, pero ya no hacemos. ¿Por qué? Tenemos la argumentación es que el conocimiento está en todo lado. Simplemente lo que hace el docente es seleccionar artículos científicos, lo último, por ejemplo, para el curso. Si estamos hablando de psicología, que es el ejemplo que yo doy, entonces el docente busca artículos científicos donde hablen sobre las teorías de la psicología, los bajamos, para eso es importante la curaduría, y empezamos a hacer un compendio, digamos, de varios artículos de información abierta para que el estudiante los pueda consultar. Nosotros ya no hacemos módulos, ya no, y creo que no vamos a volver a ese tema, ¿sí? Pero sí, el docente tiene que ser muy objetivo en seleccionar los artículos que son o los e-books. Utilizamos muchos e-books. Los e-books los compramos, hay unos que son a perpetuidad y hay otros que son para utilizarlo durante 3 o 5 años. Entonces, es para darte un ejemplo. Y ahí invertimos bastante dinero. E-books, artículos, bases de datos. Para nosotros es importante tener una biblioteca muy bien dotada, conectada también con otras bibliotecas, y eso es lo que nosotros más que todo tenemos en material didáctico. Sí hacemos objetos virtuales de aprendizaje, eso sí lo hacemos. Tenemos un diplomado para formar a los docentes en el diseño de objetos virtuales, y el equipo de esta vicerrectoría que les mencioné apalancan todo ese diseño de objetos virtuales. Y eso requiere cualificación, eso no es fácil. Y frente a lo de las comunidades de práctica profesional, eso lo llevamos hace como 2 años. Los docentes, por lineamientos de esta vicerrectoría, pues los ha invitado a que en el transcurso de las 17 semanas, recuerden que yo hablo que estamos organizados por semanas, ellos tienen que reunirse a dialogar como mínimo 4 veces en ese rango de las 16 semanas. Y ellos tienen que revisar cómo están sus estudiantes, los que ellos tienen a cargo, cómo van en el proceso, qué dificultades han tenido, cómo les ha ido en las evaluaciones, qué ajustes tienen que hacer, y ellos tienen que realizar una sistematización. ¿Qué pasa con los que no aparecen? Hay algunos estudiantes que se van, y entonces los volvemos a rescatar, todo eso, y lo hacemos a través de esas comunidades de práctica. Las comunidades de práctica profesional solamente es crear la cultura de la reflexión, pero una reflexión con sentido. No se vale trabajar diálogos que sean inertes, o sea, que no tengan impacto en ellos y en nuestros estudiantes. Buenas tardes, Eduardo Girón, Cátedra de Educación. Doctora, yo quisiera preguntar lo siguiente, no sé si maneja el dato porque es una pregunta que se me está ocurriendo en el momento, cuando veo que a través del día de hoy se enfatiza mucho, digamos, en la dedicación que hace el tutor para retroalimentar, para ver el proceso de evaluación, para guiar al estudiante y todo eso, y eso requiere tiempo que se traduce, lamentablemente se traduce en plata, en dinero. Entonces, lo ideal es en principio tener a los tutores dedicados a actividades de valor agregado. Valor agregado entendiéndose como todo aquello que agrega, digamos,
o transforma o ayuda a transformar la mente o los conocimientos del estudiante, que de hecho se lo construye por su propia cuenta, pero el otro le está guiando el proceso. Entonces, no sé si usted maneja parámetros viendo como el 100% un pastel, digamos, un pastel de ese 100% del tiempo el tutor, ¿qué porcentaje en su institución le dedican los tutores al valor agregado? No sé si tiene el número, una idea más o menos como referencia para nosotros, para tenerla nada más, con un benchmark. Bueno, no lo tengo cuantitativamente, te puedo datear cuantitativamente, pero te puedo decir que en el reglamento estudiantil hemos dispuesto que se cierra una actividad, y tú hoy, y el docente tiene 10 días para realimentar los proyectos. Esa es una mirada, 10 días, se cerró hoy, y tú la evaluación inicial, y a partir de ese momento tiene 10 días. Si en esos 10 días no lo has realimentado, seguramente el estudiante tiene toda la, digamos, el deber y tiene todo el derecho de decir, mire, a mí Constanza no me realimentó. Y habla con el director de programa, o hay veces va hasta el decano y empezamos a indagar. O sea, hemos establecido 10 días para el proceso de realimentación. Pero eso es después de que se cierra. Pero acuérdate que trabajamos por estrategias de aprendizaje, y a medida que el estudiante va avanzando en esa semana 3 hasta la 16, el docente tiene que ir interactuando. Yo no te puedo decir cuánto, porque en ocasiones hay estudiantes que no necesitan, pero en otras sí. Entonces el docente tiene que ser muy sabio, como lo es, y en ocasiones tiene estudiantes que necesitan tanto que les dice, listo, usted necesita mayor profundización, nos vamos a ver por Skype en una sesión focalizada para el grupo colaborativo de 5 personas y voy a dar una realimentación. Entonces, él hace realimentaciones focalizadas, hace realimentaciones colectivas, hace realimentaciones individuales en ese rango de tiempo, pero cuando se cierra el proceso, también tiene los 10 días. O sea que tenemos múltiples frentes de trabajo. Es fácil, porque recuerden que el curso ya está diseñado. ¿Sí? Las guías ya están hechas, las rúbricas ya están hechas. Él tiene que interactuar, o sea, todos los días tiene que entrar al campus, revisar qué está pasando, la mensajería, promoviendo la interacción. Él ya no tiene que diseñar nada, porque recuerden que nuestros cursos se han certificado y se han migrado. O sea, él ya tiene que dedicarse a acompañar el proceso. No sé si algo te sirve a estas múltiples formas de realimentación. Bueno, básicamente la inquietud es lo siguiente. Por ejemplo, para poner como una comparación nada más, si uno va, por ejemplo, a un restaurante, hay estándares, por ejemplo, de que un tipo de servicio de restaurante te atenden 5 mesas por mesero. Si es gourmet y más, de más categoría, posiblemente tengas 2 mesas o una mesa por cada mesero que está ahí, depende. La calidad del alimento, el tiempo y lo que está pagando. En esa misma relación, digamos, figurativa, ¿verdad? ¿Cuántos docentes, o sea, eso tiene que ver mucho con la calidad de lo que se está haciendo, me explico? ¿Cuántos docentes por estudiante es la relación? O sea, ¿cuánto le toca a cada docente atender? Porque ahí va mucho la calidad y lo que el docente puede dar en lo que hablamos de acompañamiento y otros aspectos que requiere el estudiante en su camino del proceso de aprender, ¿verdad? El docente, a ver, ¿cómo, espérate que estoy pensando cómo explicarte, mira, un grupo para nosotros está conformado por 30 estudiantes y un docente, dependiendo de la tipología de cursos, porque nosotros los tenemos segmentados por tipología, pueden haber cursos teóricos, hay cursos prácticos y hay cursos metodológicos. Entonces, el docente tiene 30 estudiantes, o sea, un grupo de 30 estudiantes, y un docente puede tener en nuestra universidad, dependiendo del tipo de curso, puede tener 7 cursos, puede tener 7 grupos, perdón, puede tener hasta 7 o 9 grupos. Es un número grande. En ocasiones tenemos que nuestro director de curso puede tener, digamos, 300 estudiantes, 200 estudiantes, pero revisen cuáles son los actores cuando yo presenté el modelo pedagógico. Está el director de curso, está el docente del curso, está el consejero y el monitor. Son todas esas personas
personas que están al servicio del estudiante. Gracias. Me están diciendo que ahora me voy para allá si quieres. Bueno. Gracias a la doctora Ava Díaz y le entregamos un obsequio en agradecimiento por sus conocimientos y aportes. El obsequio le entrega la señora Marianela Sara. A continuación, la presentación de experiencias en los distintos salones. Para ello pueden iniciar el traslado. Gracias. Mesa 3 en el segundo piso, aulas 3 y 4. Y la mesa 4 se queda aquí en el Paraninfo, en la parte aquí adelantita. Solamente de este lado.